amor, nos vemos ahorita. ¿Y para dónde tú vas? A salir un ratico con mis amigos. Tú sabes que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Y te vas sin cenar? No, no, pero yo como por ahí. No, ¿cómo que tú te vas sin comer nada? Mejor bebete un jugo antes de irte para que no te vayas con el estómago vacío. Habla, Morita. Cuídate. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Y qué pasó? ¿Qué hora es? Las 3 de la tarde. ¿Cómo que las 3 de la tarde? ¿Y cómo yo llegué a la casa? Claro que no te vas a acordar. Tú no llegaste borracho anoche. Mira que ni la ropa te quitaste para dormirte. Hoy es viernes y el cuerpo lo... De trabajar todo el día, y este muchacho me espera en la casa con toda la luz prendida. Dios mío, pero ¿por qué tú me hiciste pobre? Ahora no sé por cuál decidirme. Uno más suave, pero más caro. El otro más barato, pero me rompe el c***. ¿Aceite fue? Señores, su recibo, por favor. Pero aquí lo que dice que usted lleva un limón. ¿Un limón? ¡Me confundí! ¡Un limón! Mami, tú me debes $100. Yo te parí, tú me debes la vida a mí. Pero tú no me regalaste nada. Yo te parí, te regalé la vida. Mami, pero ¿por qué yo tengo que fregar, botar la basura, limpiar el piso y limpiar el baño? Porque yo te parí, yo lo digo. Jefe, deme algo ahí que no he comido. ¿No tienes algo ahí para mí? Sí, yo tengo algo por aquí, espérese. Pero está vacío. ¿Usted no tiene dinero? No, lo que pasa es que yo lo guardo en el otro bolsillo. Espérese. Pero está vacío también. Usted es pobre igual que yo. No, es que yo lo dejé en mi casa, el dinero fue. Yo lo voy a buscar y yo vengo ahora, porque fue que yo dejé el dinero en mi casa. El dinero yo en mi casa. Yo lo dejé en mi casa. Señor, tome ahí. ¿Qué es esto? Para que coma algo, que usted no necesita más que yo. ¿De verdad? Yo pido más, no se preocupe. Gracias. Yo estoy fijo. Aquí, yo todos los días, de lunes a lunes. Gracias. Yo trabajo, no se preocupe por mí. Toma. ¡Baby! ¿Qué tú haces aquí? ¿Cómo que yo hago aquí? Hoy es noche de Netflix and chill. Tú y yo
terminamos hace 4 años. ¿Que tú y yo terminé? Pero yo pensé que solo era por ese día, papi. El pasado es pasado. Yo te perdoné. Lo que pasó, pasó. ¿Tú no notaste que yo te bloqueé de Instagram y de todas mis redes sociales? Tú sí eres sensible. Tú solo bloqueaste una página. Yo tengo 18 más. Yo no sé por qué eso te molesta tanto. ¿Él me botó de la casa? Yo sé lo que él está tratando de hacer. Él está tratando de ponerle emoción a la relación de nosotros, haciéndose el difícil. A mí me encantan los hombres difíciles. Ahora le voy a textear todo el día. Llego cansada de trabajar todo el día. Y este muchacho me espera en la casa con toda la luz prendida. Dame paciencia, Jehová. Este muchacho. ¿Cómo ella se llama? Yo no sé. Tú la sigues en Instagram, dime. Mi amor, lo que tú ves no es como tú crees. La buscaré y la desapareceré. Ay, mi madre. Cálmate, mamacita. Es que tú siempre me irritas. No. La violencia tú no necesitas. Ay. Yo te hago el pedicure y las uñitas. Si y te quieres. Hago un masaje si lo necesitas. Te duele ahí, yo me muevo por aquí. Dáselo a la estúpida que tienes por ahí. No, mami, eso no es así. Compré algo para ti, así que come y déjame vivir. Come ahí, dale, mami, dale. Comiendo y bebiendo a la vez. Tú tranquila que soy tu bebé, pero por ahora olvídate del ¿Cómo ser. ¿Cómo ella se llama? Yo no sé. Tú la sigues en Instagram. Hello, mami. Papotico, me sacaste la carne de la nevera. Sí, mami. También bótame la basura que está llena. Ok, mami. Y espero ver tu cuarto limpio y organizado. Sí, mami. No quiero ver ni una media en el piso. Ok, mami. Porque es que tú quieres que todo siempre lo haga yo. Tú tienes que ayudarme más, papotico. Sí, mami. Porque si tú no me ayudas, me va a dar una cosa y me voy a morir. Ok, mami. Y el día que yo me muera, yo voy a ver qué tú vas a hacer. Ok, mami. O eso es lo que tú quieres, que yo me muera. Sí, mami. ¿Cómo fue que tú dijiste, papotico? Tú y yo okay, y la chancleta vamos a tener una conversación. Halo, en la casa tú y yo vamos a hablar. Bye. Llego cansada de trabajar todo el día. Y este muchacho me espera en la casa con toda la luz.